Thank you. vamos momento a momento si le gusta vivir triste si el enojo siempre gana atención no se despiste de brinco cuando diga rana habías estado a dieta pero llegaste al lugar y la receta secreta es para desayunar se sirven fideos contentos al que traiga el apetito de dejar atrás el cuento de que reír es delito Ninguna emoción prohibida, solamente un nuevo norte para que en tu vida, resiliencia de resorte. La contentura es de todos, el camino está muy fácil, solo aplícale a los modos uno a uno cada mástil. Recuerda el juego inocente, practica el servicio empático, creación libre por enfrente, trabajo interior es básico. Y para cerrar la lista, contactar naturaleza, cada mástil da una pista de este gran rompecabezas. Sean todos bienvenidos a sus videos contentos y si verlo en vivo. Te inviden verlo luego. Recomiendo extra, extra. Contentura, estrategia, contentura, extra, extra. Contentura, estrategia, contentura. Ah, mira qué chulada. Que a la mano me quedaste. Sigo por acá. Ah, bueno, pues eso fue todo. Esperamos que haya sido de su agrado. O sea, ¿no fue de su agrado? ¿Otra vez? Pues es que normalmente nos gritan otra, otra, pero no hace falta. ¿eh? ¿Acaban de ver el, el, el sueño de mi infancia hecho realidad? Más o menos, porque yo pensaba llegar así un día en una moto a, a un escenario y bajarme y toda la gente iba a estar de pie. Y bueno, no, no, no llegué a moto, pero ustedes tampoco se pusieron de pie. Estamos a mano. Yo soy Andrés Aguilar, muy buenos días. Y me alegra estar aquí para compartir con ustedes esta estrategia contentura. No me imagino lo, que, lo cómo se sentirá eh, que te inviten a una charla de salud mental y aparezca un loco como yo en una minibici. Y luego estos gigantes. Pero bueno, allá vamos. Gracias por eh, aventurarse con nosotros. Y voy a ser muy breve y muy puntual. Porque solo tengo cuatro horas para estar con ustedes. ¿Les parece poco? No entiendo las risas. O sea, puedo hacer cuatro horas y sesión de preguntas y respuestas, pero después ya, ya nos va a dar hambre, oigan. No es cierto. Miren, nos saltamos esta parte protocolaria de nuestro siguiente conferencista. Eh, viene de, y se lee todo el currículum. En mi caso es Ridiculum Vitae. ¿Y de qué le serviría a ustedes enterarse de cuántas prepas me corrieron? Entonces, déjenme, llego a, a lo sustancioso, a la carnita. De hecho, si ustedes googlean Andrés Aguilar, ¿quién es Andrés Aguilar? Les va a salir inmediatamente comerciante de ganado vacuno. Ese no soy yo. Sigan escroleando. Como por el décimo Andrés Aguilar. ¡oh! Sí, como por el décimo Andrés Aguilar. ¿Estoy quedándome sordo o son ustedes? ¿Sí? École, ahí estamos. Como por el décimo, Andrés Aguilar, déjenme acomodo mi changar. Ya dice: idiota profesional. Ese sí soy yo. Ese sí soy yo. E idiota de tiempo completo. Ese sí soy yo. Y es verdad. Ustedes dirían: bueno, ¿a qué, a qué me dedico? Así, de, vean. ¿Quién dijo modelo por allá? Nadie. <laughs> ¿A qué se dedica este señor? Pues eh, en mis tiempos libres a, a, a hacer el ridículo enfrente de la gente, pero profesionalmente. De hecho, no, es de tiempo completo. Y voy a, a, a cortarlo en tres cosas para credencializarme para dar esta charla. Uno, me gradué de la Universidad de Payasos en 1996. Se llama Clown College de Ringling Brothers and Barnum and Bailey, un circo tradicional norteamericano. Todo esto es real. Termino mi carrera de payaso y empiezo a trabajar directamente con este circo, un circo de tres pistas. O sea, una pista apenas cabría aquí. Tres pistas, 16 elefantes, una docena de tigres de Bengala, dos familias de trapecistas simultáneos, 18 payasos y yo era uno de ellos. ¡Wow! Y me sentía, pues en mis tempranos 20, viviendo en un circo, viajando en un tren, cambiando de ciudad cada semana, soñado. Después de eso me encuentro que mi vocación está como que todavía había, hay una parte insatisfecha, la parte del servicio. Y entonces me doy cuenta que ser payaso está bien, pero cuando vas a lugares en donde la gente ya no recuerda los motivos que tiene para reír, pues tu trabajo como que vale más y genera resultados inmediatos. Entonces empecé a ir a hospitales y terminé fundando Risaterapia Asociación Civil en 1999. ¿Alguien aquí ha escuchado hablar de risaterapia? Levante su mano. Uno, dos, tres, seis. Bueno, miren, muchas gracias. Para no ejercer un presupuesto publicitario, creo que va bien después de 23 años. Es un ejercicio todavía vigente. Se siguen entrenando médicos de la risa como voluntarios. Para visitar hospitales, casas, hogar, eh, cualquier lugar en donde la gente eso, tiene circunstancias donde ya no recuerda lo que es estar contento. Y luego me empiezan a invitar de parte de Payasos sin Fronteras, eh, Clowns Without Borders se llama, a visitar eh, campamentos de refugiados de guerra, eh, zonas minadas, eh, zonas de desastre. Y ustedes dirían, no, pues este muchacho es un cascabel, es muy alegre siempre, gracias por lo de muchacho, te lo dijiste tú mismo, bueno, gracias a ti, de nada. Esquizofrénico además. <laughs> y pues sí, da como para pensar que si, si es payaso, fundó risa terapia y promueve la contentura todos los días, debe ser muy alegre, pero no. Lo cierto es que soy pues en términos amables, como me calificó mi familia, un gruñón de mierda. Al grado de que, o sea, me, me, no se me nota porque le echo ganas. Parte de echarle ganas, pues es todo esto que ya les dije. Pero me, me muerdo la lengua, se los prometo. Hay veces que voy así, este, va, eh, mi mujer manejando y, y yo de pasajero. Mordiéndome la lengua diciendo, pensando, con todas mis fuerzas, no tienes que decirle cómo manejar, no tienes que eh, eh, levantar la voz, no tienes que darle instrucciones todo el tiempo, ve como un buen pasajero, no, no resongues, no resoples, no resuelles, no suspires largo, no te desesperes. ¡Cuidado con el bache! Te estoy diciendo, pero es que mira cómo vas si y lo pasas y luego la suspensión, claro, el, el coche acaba de salir del taller y. ¡Oh! 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 ¡Perdón! ¡Se me sale! y le echo todas las ganas y parte también de echarle todas las ganas es estar el día de hoy aquí con ustedes porque yo pensé en algún momento pues que esto de los ataques de ansiedad esto de los ataques de pánico esto de la depresión pues a mí no me iba a pasar cómo crees pues si yo soy payado y risaterap y todo esto que ya les dije y entre más blindado te sientes más te estás exponiendo y hubo un momento en el 2020, precisamente, qué bonito sonaba el 2020, ¿no? 2020. Todos soñábamos así como, ah, va a ser un gran año. Sí, fue un gran año, inolvidable. Y yo, como mucha gente, <laughs> aterrizaje forzoso, por ahí de octubre no había motivo para salir de cama, una depresión profunda. Y dije, de aquí, ¿quién me va a sacar? Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Esperaba el chapulín colorado, pero fue la contentura. Fue una cucharada de mi propia medicina y ahí empecé a darle un poco de formato para poder compartirlo, porque me di cuenta que no era el único y que esto era una, un tema que crecía y crecía. Y este tema se llama precisamente salud mental. ¿Vienen cómo? Parece que traigo control remoto, ¿vieron? Pero es mi amigo Andrés Arabia y mi amigo Andrés Amado aquí, en cabina ustedes no los ven, pero ellos sí les escuchan. Andrés, Andrés, si no se llaman Andrés, no los contratamos. No es cierto, por ahí está también Vale, que le, le damos saludos. Fabi y, y Nastasia también acompañándonos en nombre de UDG, Cultura UDG. Y yo agradezco profundamente a, a la UDG, a ustedes que pongamos atención en estos temas por un momento porque la Organización Mundial de la Salud justo está hablando de los niveles pandémicos que este tema está alcanzando porque no le hacemos el suficiente caso porque no le damos la suficiente atención porque lo estamos estigmatizando así como yo lo hice a mí no me pasa es al primero el que le va a pasar sorpresa miren en estos términos eh, eh, no este no fue un clic perdón este solo era voy a ser más discreta Ok, nos pondremos de acuerdo. Yo lo pongo en términos de amor, de ecuanimidad, de responsabilidad y de empatía. El grupo médico no habla de estos términos, pero van a ver como este círculo virtuoso. Ahora sí. Hola. ¡Oh, <laughs> sí, es, en realidad es amor, es empatía, es esto. Eh, para que tú te consideres alguien con. Mediana salud mental, tendrías que estar en la conciencia de tus capacidades propias. O sea, saber de qué eres capaz. Esto significa que te caes bien. Te caes bien. Incluso te quieres. Te quieres bien. Y entonces dices, sí, puedo. Puedo hacer esto, puedo hacer el otro. Ves a alguien haciendo algo que parecería imposible, ¿no? Como un hombre de mi estatura andando en una minibici, y dices, déjenme intentarlo. Déjenme intentarlo. El amor propio da como para. Hasta querer intentar hacer cosas. Y luego tienes el rendimiento adecuado de tus responsabilidades, ese círculo virtuoso. Te caes bien, entonces, pues eres responsable. O sea, acudes, acudes a tu trabajo, acudes a tus estudios, colaboras con tu casa. Eh, por ejemplo, el tema de la impuntualidad. Seguro no hay nadie impuntual aquí. No han llegado los impuntuales. Tenemos unos asientos reservados para ellos. Pero. El tema de la impuntualidad no es que no puedas poner bien tu alarma, sino que no te quieres lo suficiente como para no quedarte mal. Y si hay alguien aquí impuntual, obsérvelo y dígame si no. Apenas te amas, cuando te amas así, no no, no hedonismo, no, no eh, vanidad, amor, amor propio, pues no te permites quedarte mal con nadie, menos contigo, empiezas por ti mismo. Y luego miren, esta, esta capacidad de contribuir con la comunidad, o sea, accedes a la sensación de la comunidad, del tejido social, estás para los demás, te dan ganas de devolverle a la comunidad, porque es eso además, no es ser buena onda con los otros, ser condescendiente, no, es contribuir con lo que la sociedad te ha dado, pertenencia, seguridad, este tejido social estas son circunstancias ideales para la vida y ahí están esas son las tensiones normales de la vida la organización mundial de la salud dice uno de los principales motivos de trastornos en salud mental es precisamente tener circunstancias muy adversas extrema pobreza por ejemplo o estar en una en condiciones de guerra o vivir un desastre natural pues ahí la, la salud mental se erosiona rápidamente se desaparece de hecho entras en, en pánico, entras en ansiedad inmediata, en depresión. Pues así es, pasa eso, en las guerras, en los desastres naturales, en condiciones infrahumanas como lo que se vive también aquí en México. La mayor parte de la población, la mayor parte de la población, en condiciones de pobreza extrema. Es difícil estar contento así, pero yo aquí, hasta donde alcanzo a ver, veo gente que tiene condiciones ideales para vivir contenta, para estar bien. Y hablo de contentura y no de felicidad, por una importante razón. Y hagamos este ejercicio. Levante la mano quien es feliz. Muchas gracias. Pueden bajarla. No estoy aquí para evaluar a nadie. Observen esto. quien, levante la mano quien está contenta o contento? Muchas gracias. ¿Andrés no levantó la mano? Ok, sí. Está acá checando las condiciones laborales. Pueden bajarla. Lo que quiero que noten no es la cantidad de manos que se, que, que, que se levantan en cada caso, sino la velocidad con la que podemos responder estas dos preguntas, que son diferentes. Te dicen, ¿eres feliz? Y dices, este bueno, a ver cuántos finales me faltan este y, y, y cómo, cuándo entregan calificaciones o cuánto falta para la quincena y cuánto debo todavía. Bueno, pues sí, promedio, eh, paso. Medio la levantas, ¿no? Con timidez, pero... O haces como que te estás peinando y medio feliz, ¿no? Y si todos la levantan y tú no, como que dices, ah, no, yo no quiero ser el infeliz del grupo. ¿no? Pero cuando dicen contento, no necesitas levantar la vista a hacer cuentas mentales. No, contenta o contento, esa como que más bien te asomas a tu interior y dices, ¡eh! ¡Eh! O, o dices, no, porque este señor no deja de hablar, pero, pero no pasa nada, no te etiquetas como el infeliz, solo no estás contenta ahorita y se te va a quitar. Entonces la contentura es como la felicidad, pero en el aquí y en el ahora. Si la felicidad es la meta, que no es, ahora lo explico, pues la contentura es la estrategia. Y esto es estrategia contentura. Este círculo virtuoso en donde te caes bien, entonces haces bien las cosas porque no te quedas mal, entonces generas buenos resultados, entonces te caes mejor, entonces sigues haciéndolo y estás apasionado, no necesitas ni pensar en la disciplina, ni obligarte a hacer cosas. O sea, lo de, no sé, meditar todos los días, ir al gimnasio, cumplir con tus responsabilidades, es lo mínimo que te das. Vives esforzándote incluso para ver qué más puedes hacer, qué más puedes hacer por ti y por los demás. Ese es el círculo virtuoso. Y no es una vida feliz. De hecho, la felicidad no puede ser permanente. Energéticamente es insostenible estar siempre contento, así, ah, ser feliz. No, pues pasamos por emociones. Todos lo hemos vivido. Y ustedes, de hecho, a su generación ya les tocó educación emocional. A mi generación nos tocó ver la tele, ver novelas y entender el enojo como convertirte en orangután siempre relacionado a un personaje masculino que se ponía como energúmeno gritaba y era super violento y pa golpeaba a la primera y luego estaba la tristeza normalmente un personaje femenino en el drama total super victimizada tirada al piso llanto depresión pero las emociones ustedes lo saben no son así no es todo o nada no es cero o cien se combinan incluso, y no hay una buena y una mala, todas están bien, todas tienen un uso, sirven para algo. No cuando se exacerban, o sea, estás al, al, sientes alegría y no tendrías por qué irte hasta la euforia, o sientes tristeza, y tranquilo, pero no tendrías por qué irte hasta la depresión y vivir en esa bipolaridad, ¡Woo -hoo, woo -hoo! como en la montaña rusa. Vámonos tranquilos, vamos hacia la ecuanimidad. Esa es la contentura, contenido emocionalmente. Estás en autogestión emocional, te regulas, te autorregulas. Sabes que estás sintiendo enojo, pero eres capaz de distinguirlo antes de actuarlo, antes de ahorcar a alguien, antes de ser violento, agresivo, incluso agresivo, pasivo. Eres capaz de respirar y decir, ok, qué frustración tengo. Suena, suena hasta como que inalcanzable, ¿no? Ah, qué furioso me siento. Tan ecuánime. Estoy feliz de la vida. Estoy hecho una tristeza profunda. No no no, 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 no se llega nunca. No se llega, es un trabajo constante. Del otro lado, en el sentido opuesto, está el círculo vicioso en donde te caes mal. Porque. Porque no te salieron bien las cosas, porque no crees en ti, porque no confías en ti, porque dudas de ti, porque le das rienda hacia el, suelta al pensamiento y entonces te caes mal y te saboteas. Llegas tarde, te llaman para una oportunidad y no la tomas, tienes un buen maestro lo desaprovechas, eh, estás inscrito en una universidad, faltas cada que puedes, eh, tienes una buena familia no lo respetas. Todo eso es autosabotaje. Es puro autosabotaje. Te caes mal, te empiezan a salir mal las cosas, te caes peor. Y entonces empiezas a dar malos resultados y te empiezas a odiar. Y cuando te odias, empieza a tomar inercia y velocidad de ese círculo vicioso hasta que un día estás con ataques de pánico, de ansiedad, hasta que un día estás con un montón de síntomas que les voy a compartir. Pero hay forma de frenar y hay forma de revertir esa inercia y volver al círculo vicioso de la salud mental. Estrategia con dentura es un sistema preventivo. Si hoy, ahorita, mientras me escuchas aquí, estás en, en estado eh, de emergencia, estás, en, en, estás alterada, estás en, con ansiedad, estás al borde del ataque de pánico, es importante que pidas ayuda. Son dos cosas. Sepas siempre que no estás sola, que no estás, que no estás solo y que esto va a pasar. Esto va a pasar, esto no es permanente, por mal que te sientas, ¿ok? Esas son las dos cosas cuando estás en crisis. Pero eso, fundamental pedir ayuda a quien sea como sea, a la hora que sea, no te aísles. Ok, miren estos, por favor, datos duros, muy duros, advierto. 20% de niños y adolescentes del mundo experimentan algún trastorno en salud mental. Les dejo leer y tomar nota de esto. mil personas se suicidan al año. Esto es un promedio de una cada 40 segundos. 15 de cada 100 personas en México han padecido depresión. Ahí probablemente estamos tú y yo. ¿Alguien aquí ha tenido depresión? No levanten la mano, nomás guiñenme el ojo. ¿Ok? ¿Ok? Por acá. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿qué ese es un TIC? <laughs> Muchas veces, ahora mismo, no. Ok, observen esto: 450 millones de personas en el mundo sufren algún trastorno. El suicidio, y por eso estoy aquí, de gira en centros universitarios, buscando preparatorias, buscando colegios, el suicidio es la segunda causa de mortandad en la población entre 15 y 24 años. Y los trastornos en salud mental son el principal motivo de incapacidad en el mundo, en la iniciativa privada, en el mundo corporativo. Esto, producto de los estigmas. Que tú llames a tu trabajo. Bueno, ¿qué pasó, Andrés? Oiga, no voy a ir a trabajar. ¿Por qué? Es que traigo diarrea, no me paré del baño en toda la noche. Ah, no, sí, ven mañana o cuando te sientas bien. Acabamos de retapizar las sillas. Sí, jefe, gracias. Normal. Tengo migraña, te dicen, va, tómate el día. Costo a incapacidad. Pero luego hablas y... ¿Qué pasó, Andrés? Oiga, otra vez no voy a ir. ¿Qué otra vez diarrea? No, otra vez migraña. No. Entonces, ¿qué tienes? Estoy deprimido. Jefe? Sí. Estoy deprimido. Ok. Pues vente y aquí te motivamos. No es motivo suficiente, estoy de bajón. No es motivo suficiente. Ya, ándale, pasa, ya. No, no llores más, ¿no? Reprimimos, la, sobre todo entre hombres, no sabemos qué hacer con otro hombre que llora. Uh, como que no lo queremos tocar, no se nos vaya a pegar, ¿no? Tómate otra, tómate otra, tranquilo ya. Este, bueno, va, vamos a pasar al siguiente tema, ¿no? nos incomodamos, especialmente los hombres, no es un comentario sexista, ni estoy victimizando al género, es solamente una consecuencia de, pues sí, el patriarcado y otros ejercicios verticales, mucha eh, inercia en dinámicas sociales, pero es momento de abrir los ojos, considerar esto y quiero invitarles… A se me está acabando la pila… <laughs> A que, a que revisen conmigo esta aventura que tuve, en donde cobró toda la importancia y cobró todo el sentido empezar a hablar de esto, aunque tuviéramos que vestirlo de circo y de show, aunque tuviera yo que ponerme así de guapo. Lo que tengamos que hacer por tu atención y aún así se nos quedaron unos asientos vacíos. Hasta donde tengamos que llegar para decirte hay gente en circunstancias realmente adversas y aún así están consiguiendo su contentura. ¿Qué estás haciendo con tu vida? A estas circunstancias me he expuesto. Esto es 2015. Yo soy el de camisa roja. Bueno, por si tenían la duda. Y estoy en Kakuma, en un campamento de refugiados de guerra en Kenia. Y ahí está la gente con los menores motivos para estar contenta. Refugiado de guerra es que destruyeron tu casa, la bombardearon, la quemaron, agarraste lo que podías cargar porque ibas a caminar cuatro días por el desierto más eh, hostil del planeta, hasta ponerte a salvo llegando a la frontera de Kenia, con los que sobrevivieron de tu familia. Estos niños ya nacieron ahí en este campamento de refugiados de guerra, porque Kakuma empezó en 1992 con el conflicto de Etiopía. 75 kilómetros cuadrados que el gobierno de Kenia dijo, pues miren, aquí tenemos un desierto, no salen muchas plantas, pues lleguenle. De hecho, eso que ven es como la única vegetación. Estábamos ahí como en Central Park. Y estos niños ya nacieron ahí, no tienen un estatus migratorio, no tienen una nacionalidad, son refugiados. Y no van a ir a ningún lado. Ahí van a vivir. Sin muchas ganas de vivir, la verdad. Y esa población, 350 mil habitantes, constantemente está creciendo. Por más que haya países que amplíen sus políticas para recibir refugiados, es una crisis mundial. Y a nosotros, pss, nos podría importar menos. Ni enterados estamos. Yo te digo Kakuma, nunca habías escuchado seguramente la palabra. Te digo Kenia y te costará trabajo ubicarlo en el mapa. Nos hemos acostumbrado a vivir en una esfera. De este infierno salí completamente deteriorado psicoemocionalmente. Y me faltaba hasta fe en la humanidad. Terapia, un año de terapia, ver muchas veces un documental que recomiendo enormemente para aquellos que también están como carentes de, de, de fe en la humanidad, se llama La Sal de la Tierra, que es un, un documental de la vida y obra de Sebastián Salgado, un fotógrafo eh, monumental brasileño. La Sal de la Tierra, búscala. Y de ahí me levanté, de esta experiencia me levanté y me levanté inmediatamente a buscar... Otra brigada, otra brigada de contentura, ser payaso humanitario es lo que a mí más me gusta. Este ejercicio que ahora hago es parte de ello. Pasar la voz, no nada más la risa, no nada más el entretenimiento, no nada más la diversión. ¿Por qué no insertar algún mensaje que además te deje con alguna tarea para disfrutar más tu vida? Este segundo lugar ya no es Kakuma. Esto ya no quise ir a un campamento de refugiados de guerra, así que fui a una zona de desastre, es Ecuador. Eh, es Guayaquil, lo que quedó de la zona. En un temblor en 2016, muchas cosas se vinieron abajo, pero la población estaba con ganas de seguir adelante y estos payasos, una brasileña, un francés, una norteamericana, un mexicano, faltó una, un chino y un perico para que fuera un chiste. ¿no? Ahí estábamos dándolo todo para que esta gente, estos niños especialmente, recordaran cómo se siente estar contento ¿no? cuando acabas de perderlo todo tu casa, tu tranquilidad, tu familia y de repente pues ya no sabes qué, cómo se siente. Miren este siguiente lugar. Desde ahí me fui a Myanmar. Me mandaron a Myanmar porque pues 80% del territorio tenía minas antipersona y a estos niños había que enseñarles a vivir. En ese paraje natural bellísimo que ellos habitan, con más precaución. Con canciones y coreografías les decíamos: no te salgas del camino, eh, aunque aquello parece un jardín espectacular, una selva así como Tailandia, Laos, Vietnam. Myanmar está ahí, abajo de la India, arriba de Tailandia, sí lo ubicaron rápidamente, ¿no? Myanmar, antes Birmania. Ah! Bueno, pues sí es el paraíso. Estos niños no pueden dejar los caminos. Y no pueden tocar un objeto extraño, por atractivo que parezca, y tienen que ir a reportarlo con adulto, algún adulto de confianza. ¿Por qué? Pues porque puedes perder la vida o, o por lo menos las piernas. Y esa es su realidad. Y ahí vamos los payasos. Ese es el trabajo que tenemos que hacer hoy en día también los payasos. Y por último, y esto vengo regresando, hace apenas unas semanas estaba ahí. ¿Qué parece? No parece. Es Turquía y no parece porque pues se cayó. Estaba yo en el epicentro en Hatay, en la zona de Gaziantep, donde un terremoto apenas el 6 de febrero alcanzó niveles de destrucción históricos, pero históricos en la historia de la humanidad. ¿Se acuerdan de 1985? Muchos de ustedes no estaban vivos, pero saben qué pasó. Hubo un terremoto en la Ciudad de México, aquí también tembló y cobró muchas vidas, ¿cómo cuántas? ¿Alguien tiene el dato? No, nueve mil personas y fue desastroso y marcó la vida, la historia de este país. Nueve mil personas, en Hatay, en Gaziantep, en Turquía, cincuenta mil personas. Esto es así como si de pronto… Medio Guadalajara está por el suelo, escombros y escombros, y montañas y montañas, y gente muerta y desaparecida, 200 mil heridos, un millón y medio de personas damnificadas, sobrevivientes, a los que teníamos que ir a decirles: Ya sobreviviste, ahora empieza a vivir y disfrutar tu vida. Y es complicado, por eso te digo: Yo te veo con condiciones como para solo estar gozando, aún así te las arreglas para pasártela mal, chócalas. Yo le hago igual. Tenemos comida, les veo cómodamente, están inscritos a una institución educativa, tienen una familia que les respalda o alguien. Eh, cada quien, o sea, no, no, no son reos en una prisión, no son internos, están cada quien vestido como quiere. Tenemos estas libertades, tenemos hasta dispositivos, ya apágalo en buena onda, ¿no? Estamos bien, pero aún así, algo se nos complica. Y para eso es justamente la estrategia contentura. Pero antes de entrar, les quiero explicar, estos son cinco mástiles. Y les llamo mástiles porque amo el circo. El tema de mi vida es el circo, porque es comunidad, porque es arte y porque además es bienestar. O sea, los circos llegan aquí para que tú la pases muy bien y recuerdes las cosas increíbles que podrías hacer, como volar en el trapecio. Si hay alguien humano que lo hace, tú podrías. Y eso es la realización a través de, 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 del arte de alguien más. Y entonces, pues esos cinco temas que les voy a compartir les llamo mástiles, porque eso es lo que usamos para detener la carpa sobre nuestras cabezas. Y la intención es que hoy estabilices la contentura arriba de tu vida, que la teches. Te Permítanme. Que viva el circo. Mi truco de circo más inocente. repito es mi truco más inocente de circo pero puedo con ocho antorchas die está el circo ha sido mi vida y es una herramienta para también poder compartir estas cosas pero antes quiero que pues revisemos en qué momento de nuestra vida estamos y qué tanto reconocemos los síntomas de los trastornos en salud mental este es un ansioestresómetro. Shhh, ay, ya le iba a dar otra vez. <laughs> Voy a hacerte una, una señal, como un pasito de Michael Jackson. Eso significa siguiente. Nos vámonos rápido con estos síntomas. Y mira, yo te presento un síntoma, y si tú has escuchado hablar de él, pero nunca te ha pasado, aplaudes con un dedo. Pruébalo, ¿cómo se aplaude con un dedo? Como un chisporroteo, ¿no? Como que está lloviznando. Y vas a aplaudir con dos dedos si el síntoma no solo lo conoces, si te ha pasado. Dos dedos. Tres dedos si te pasa a menudo, o sea, una vez al mes lo, 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 lo padeces. Tres dedos. Cuatro dedos si te pasa cada semana. O sea, ya te pasó porque ya es viernes, ¿no? Y con toda la mano... Así se va a oír si sí, es un síntoma que podría ser tu segundo nombre. Y empezamos con este, miren. Insomnio. Yo también vengo con pocas horas de sueño. Pum. Sobrepensar todo. Ovación de pie, ¿no? aplaudo no, mejor no aplaudo no, sí, pero me pasó no, pero bueno, ya estoy parado, no, yo, pero ¿por qué estoy haciendo eso? No, no tengo idea. Sobrepensar pensar todo. Shpa. Dificultad para respirar. Y ahí vienen otros, como problemas estomacales. Impaciencia. Sí. Ya síguele, ¿por qué te tardas tanto? Cuando levanto la voz me sale mi tono chilango. ¿Ya lo notaron? Taquicardia. Taquicardia. Poquito, ¿verdad? Ese no. Dejen que lleguen a los 50. Poca memoria. Acá los estudiantes se justifican. Es puro estrés, profesor. Dolores de cabeza, no tu jaqueca ocasional, dolores Frecuentes de cabeza. Y luego preocupación constante. Ay, pero y si sí, pero y si no, pero y si no, y si mañana, y si ahora sí, y, cu y para cuándo? Oh no, 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 va a estar difícil. Hijo, y si, y si, y si, y si, y si, ¿no? Dolores en el pecho. Relacionados a esa dificultad para respirar, pero duele aquí. Si has tenido el corazón roto, ¿hay alguien aquí con el corazón roto? Ahorita nos damos un abrazo. Y yo así vengo, así vengo. Saliendo de un divorcio. Y te duele aquí, físicamente te duele aquí. Un especialista me dijo, es el timo. Y yo dije, sí, sí, me timó, o sea, se largó como. Y me dijo, no, no, es una glándula que se llama el timo y duele. Ah, pues ese es el dolor en el pecho. Hábitos compulsivos. Ah, están aplaudiendo poquito porque quizá no fui claro. Hábitos compulsivos no solo en tus consumos de alimento, bebidas, también de celular. No puedes. Evitar... ¿A qué hora salió? Si yo ni necesito marcarle a, a, a... Ah, pero mira... Oh, una notificación. Vamos a ver. A lo mejor es algo importante. No voy a dejar una notificación sin atender. Y tres horas después ya debería parar. Ay, ya son las seis de la mañana. Tengo clase de siete. Otra vez ya no dormí. Ay, parpadeé y son las siete y media. Ya perdí clase de siete, pero llego fresco a la de nueve. Y así se nos va la vida. O el tendón. Yo tuve tendonitis en el pulgar cuando se inventaron los reels de Instagram. Auch. Luego, cansancio permanente. Irritabilidad. Irritabilidad, dije. Y depresión. Tres, cuatro deditos. Uno es, eh, es suficiente, ¿no? Así está la sociedad, no se escandalicen. O sea, si de repente ves que el de al lado eh, dicen problemas estomacales y aplaude, no tienes que decirle, ah, eras tú. Cada quien se debe hacer responsable de lo que le está pasando. Y esto es muy importante. Esto son solo algunos reactivos, algunos síntomas. Pero hay otros trastornos en salud mental que pueden detonar eh, trastornos alimenticios, bulimia, anorexia. Muchos problemas vienen de ahí y todos están ¡piu! saliendo de tu cabeza. Esto es lo increíble. Por eso el primer mástil se llama Trabajo Interior. Y ahí están estas manitas, que cuando las pones así es como recogimiento, ¿no? como oración, como invitas a cerrar, respirar profundo. Y miren los beneficios que tiene el trabajo interior. Primero, la ley universal de la impermanencia. ¿Le suena esta palabra? Levante la mano quien ha escuchado la palabra impermanencia. Oh, my God. Bueno, es una buena noticia. Ahora ya si les vuelvo a preguntar, ya todos van a levantar la mano. ¿Alguien ha escuchado de la palabra impermanencia? Levanta la mano. ¿O oh, sí, verdad? Bueno, menos ella que está dormida, pero no la vamos a despertar ahorita. Tampoco es <laughs> cierto <no> es cierto. <laughs> es un chiste, es un chiste. Impermanencia es la ley universal que declara que todo lo que empieza tiene que acabar. O sea, esta conferencia algún momento pues va a terminar. Yo les voy a echar de menos. Tu vida va a acabar. Placentero o, o, o tortuoso, doloroso o, o gustoso, va a acabar. Todo lo que empieza tiene que terminar. Y esta ley, esta, eh, tener la evidencia de la impermanencia, es lo que te haría gozar estar aquí. Otros. Eh, sin otros beneficios son tu ecuanimidad, esto que te decía de no estar subiendo y bajando, no bipolaridad, sino estabilizarte un poco en los cambios de emociones, mejora tu atención, vuelves a la aquí y a la hora, tienes tiempo para conversar contigo, tiempo de calidad contigo. Esto genera autoconocimiento. Lo que pasa es que la, si, la, la, las veces que estás como para estar contigo, dices, ay, ya no tengo con quién hablar, no no tengo nada que hacer, este, hola mi celu que yo quiero tanto. Y entonces pues ya ahí nos distraemos, nos abstraemos y shush, se nos va el tiempo y no tenemos chance de estar con nosotros. Ese autoconocimiento se va. Y por eso hay gente de mi edad a la que le preguntas, bueno, pero ¿cuál es tu sentido de vida? ¿Eh? Sí, o sea, cuál es tu vocación? O sea, ¿Dónde trabajo? No, no, o sea, ¿qué veniste a resolver? ¿Qué es lo que te trajo aquí a este mundo, a esta vida? Te lo preguntaban hace un poco de tiempo a ti para que te inscribieras, eligieras una carrera, ¿te acuerdas? Estoy en el área 3, o sea, pero pues no estoy muy seguro. Y... Miren, la vocación no es así como pff, un sello indeleble con el que naciste y ya. La vocación tiene que ver con las profesiones y ahora tienen nombres pero los nombres se los ponen las universidades. O sea que tú digas, no, pues yo tengo vocación de mercadólogo, hubiera sido imposible hace 20 años que no existía el término mercadotecnia como tal, y mucho menos una carrera. Hoy hay licenciaturas en administración del tiempo libre, gamificación, hoy es una ingeniería, pero... Esas vocaciones solo tienen nombres de las carreras y, las, y a las carreras las bautizan pues, los departamentos académicos de las universidades. Pero estoy hablando de tu sentido de vida, o sea, que sepas a qué realmente viniste. Ese es. Y ese digo recordar porque sí sabías, nada más que de niño, pues no lo atendiste y luego te hiciste joven, adulto joven ahora, y entonces, pues. ¡fiu! La vida está tan bonita y está llena de tantas maravillas y ahora con la tecnología pues estamos completamente dispersos. Pero la, el trabajo interior a eso te invita, a saber a interiorizar, a saber pasar tiempo contigo. Y vienen en términos como por ejemplo, meditación. ¿Alguien ha escuchado la palabra meditación? Levante la mano. Ahí sí todos, al parecer. ¿Alguien tiene la práctica de la meditación? Levante la mano. Ya menos manos se levantaron. ¿Alguien meditó esta mañana? Honestamente, pues ya ninguna mano, dos manos se levantaron. Pues ese es el tema, amigas y amigos. El tema es que hay cosas que sabemos que generan un gran beneficio, están a la mano, son gratis, pero. Tienes muchas cosas que hacer y no te da tiempo de meditar. A mí hoy no me dio tiempo de hacer mi meditación. ¿Qué cosa más importante tenía que hacer hoy? Pues mis otros hábitos, pero esos hábitos son negativos. O sea, este hábito de estarme metiendo a las redes sociales a ver si alguien le puso o no le puso, a si alguien me comentó o no me comentó, esos hábitos que te alejan de aquello que te hace sentir bien contigo mismo. Nunca, no he conocido a alguien así que se tire seis horas de YouTube. Y, y, y salga como cuando sales del gimnasio. Me dolió, pero me gustó. Qué bien que sí me levanté, qué bien que sí fui por primera vez en tres años después de pagar la membresía ininterrumpidamente, ¿no? Estrené mi membresía tres años después en el gimnasio. Nadie sale así después de seis horas de YouTube, después de dos horas de YouTube. Por más que sean tutoriales y no es que yo me asomo ahí porque la inspiración no hay Pinterest. Mira cuántas ideas. Al final una voz interna te dice que no deberías estar tú haciendo eso. En vez de nada más estarte llenando ideas y llegar después al callejón de la frustración en donde dices, todo ese tiempo pues ya podría yo haber hecho algo. Y luego cuando empiezas a hacer dices, ay, ¿no debería yo tener acá una cámara para tener mi propio canal y yo también ser influencer y monetizar? Todas esas trampas mentales están detrás de hábitos negativos. No tengo nada en contra de la tecnología. Yo también, me gusta mucho mi teléfono celular. Y me gusta que tengamos ahora la oportunidad de estarlo grabando, nuestro especial para HBO. Ah, no les dijeron. Por eso quería que llenaran aquí los espacios de abajo. Está muy bien la tecnología, no la podemos satanizar, ¿no? Sería como decir, oye, el fuego, el fuego es el enemigo, ¿sabes todos los árboles que quemó ahorita? ¿No viste el bosque todo en llamas? El fuego está muy mal, ¿no? Y si lo tocas, ¿y tú si lo tocas? A ver, tócalo, Se te quema, te duele. El del fuego está mal, ¿no? Igual la tecnología es depende del usuario. Es una maravilla los avances que hay y lo que viene, amigas y amigos, lo que viene en tecnología. Es que estoy suscrito a la American Scientist, entonces estoy muy informado. Pero no podemos atorarnos ahí. Hay esto otro que es lo que está dentro de ti y es sutil. Y como es sutil no es espectacular y no te da followers se nos olvida. Pero meditar si no lo haces porque no lo conoces, es tu día de suerte. Hagamos este ejercicio, es voluntario. Regálatelo, pruébalo. Verás que no duele, que no tienes que creer en nada. Es de hecho tan sencillo como decirle a la cotorra, así le digo yo a mi cabeza, ¿no? Que se calle tantito. Porque no para. La has entrenado a que comente todo. Y le encanta analizar, a tu mente, a esa cotorra le encanta analizar, pero siempre está en el pasado y en el futuro. No le gusta estar aquí en el presente. Rara vez está aquí en el presente. Todo el tiempo está diciendo, ay, ¿te acuerdas cuando era? Uy, cuando fue. Uy, lo que hiciste. Uy, cuando te dijo que te quería. Uy, cuando te cortó. Uy, aquel tiempo. Uy, el trauma. Uy, el... la huella. O en el futuro, ¿no? Uy, ojalá que puedas. Uy, ojalá que alcances. Uy, ojalá que te digan y si te alcances y si no y si, pum, 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 pum. Siempre creando escenarios y recordando con nostalgia, cosas que ya no están. Y tu tía hace fuerza todos los días mandándote el tre tres, cuatro veces el mismo WhatsApp, diciéndote con música cursi y unas imágenes que incluyen un violín, el pasado ya se fue, el futuro no ha llegado, el presente se llama presente porque es un regalo para ti. No, ¿No te lo mandó tu tía? ¿Tres veces? Sin querer, pero pues es que las uñas de acrílico luego son un problema ahí en la pantalla. Y lo sabemos, lo sabemos, pero lo intelectualizamos. O sea, lo sabemos aquí, no lo hemos integrado. Y ese es el tema, ¿cómo lo integramos? Haciendo, no hay de otra. Por más que quieras encontrar un atajo, un chip o que te inserten en un micro SD, no, trabajo. Hay que hacerlo. Empecemos hoy. ¿Qué les parece? Suelta lo que tienes en las manos. Suavecito si es tu celular. Suelta lo que tienes en tus manos. Libera tus manos. Y pon tus manos sobre tus muslos. Descruza tus piernas. Aterriza tus plantas de los pies sobre el piso. No te va a pasar nada. No te resistas. Regálatelo. Pruébalo. Y no me hagas el favor porque a mí de verdad no se me cae un pelo si no lo haces. Pero conocer esto podría cambiar algunas cosas en tu vida. Cierra tus ojos por un momento y escucha mi voz, pero sobre todo revisa que estás relajada, relajado, que tus ojos están cerrados suavemente, que tu mirada está descansando en el entrecejo, ese punto arriba de tu nariz, entre tus cejas, ahí descansa tu mirada. Revisa que estás inhalando y exhalando solo por la nariz, a tu ritmo, a tu profundidad. Revisa que tu lengua está relajada dentro de tu boca, tus labios cerrados suavemente. Revisa todo tu cuerpo, tu cuello, tus hombros, tu pecho, tu abdomen, tus brazos. Sigue respirando. Revisa tu cadera, tus piernas, tus pies. Ahí. Tu mente va a tratar de sacarte de ahí, va a querer un estímulo, va a mandarte un recuerdo, va a hacerte que te preguntes qué estoy haciendo, esto no tiene ningún sentido, a qué hora se siente rico. Dile, Shh. tranquila cotorrita, tranquila. Y dale una tarea, dale la única tarea de observar cómo se siente respirar. Así es. Permite que tu mente observe minuciosamente la sensación de que el aire entre y salga por tu nariz. ¿Cómo rosa la orilla de tus fosas nasales el aire que inhalas? ¿Con qué temperatura entra a tu cuerpo? ¿Con qué temperatura sale? Mantente ahí respirando. Tu mente va a traerte ideas para sacarte de ahí, pedirte que te rasques, que te peines, que abras los ojos a ver si alguien te está sacando una foto. Dile ahora no. Y regrésala a esta insignificante tarea, pero importante como todas. La única tarea es observar qué se siente respirar. Muy bien. Vamos a detenernos aquí. Abre tus ojos suavemente y haz una última inhalación bien profunda con toda tu conciencia. Y en la exhalación, agradécete. Gracias, gracias. A mí me gusta juntar las manos o ponerlas sobre mi pecho para darme gracias cuando me regaló este momento. Fueron unos segundos. Fue una probadita. Es así de fácil. Es así de sencillo. Es así de barato. Y si lo haces todos los días, es un hábito. Hábito. Y ese hábito, cuando lo tomas, no te tienes que esforzar por combatir esos otros hábitos. Simplemente ya no te da tiempo de hacerlos. Pero si hoy dices, va, mmm, lo voy a probar. Le voy a dar chance a Andrés. Le voy a creer. Que no soy solo yo. Millones de personas en el mundo promoviendo medita. Millones de técnicas. Si buscas también en YouTube cualquier tutorial de meditación, ¡prrr! playlist en Spotify y cualquier plataforma de música, de música para meditar, meditaciones guiadas, ¡prrr! pero esta no necesitas nada. No me necesitas contratar para que yo vaya a tu casa con mi micrófono. Hola, Gladys, ¿estás lista para meditar? Tú solita, pero en un lugar en donde nadie te vaya a distraer. Los menos estímulos. Sé que suena romántico como irte a la cascada y abajo del árbol, pero ahí son muchos estímulos. Menos estímulos mejor. Y te pones una alarma. Empieza esta semana. Hoy es viernes. De aquí al otro viernes, todos los días, tres minutos. Te juro, tres minutos. Con tu temporizador ahí, pum, sentarte. Tu respiración normal. Esto que hicimos ahorita, tres minutos. Te vas a dar cuenta cuando suene la alarma que a lo mejor... Nunca estuviste ahí, que la cotorra nunca paró, que se fue, y si el examen, y si esto, y qué estás haciendo, estás perdiendo el tiempo, idiota, y no para. A lo mejor ahorita mismo ni siquiera estás aquí, y mi voz suena ahí en el fondo como. Esto te pasa cuando estás estudiando, llevas dos páginas y dices, uy, eh, ok, voy de nuevo. ¿Cuántas veces? A veces hasta viendo una película, ¡bum! te vas en las conversaciones. Ajá, ajá, ajá. Y acá ves que están en un rollo lejos de ti. Esa es nuestra mente. Y nuestra mente puede crear escenarios espantosos. Este es un ejercicio que hacemos aquí, pero en casa también puedes convertir un plato de frijoles en un manjar su, su, pre, supremo, sublime, en un manjar de dioses. ¿Cómo? Estando presente. Y lo único que tienes que hacer es, antes de llenarte el buche comiendo frijoles, detente. Y agradece por toda esa gente que está atrás de los frijoles. ¿Cómo? ¿Quién es? El que lo sembró, el que lo cultivó, el que lo cosechó, el que se tomó la molestia de empacarlo, de irlo a vender, quién fue a comprarlo, quién lo cocinó, quién lo sazonó, quién te lo sirvió. Y toda esa gente con sus condiciones, sus emociones, sus circunstancias, su familia, sus cosas. Toda esa gente está detrás de un plato de frijoles. ¿Cuánta gente hay detrás de este mismo recinto? Piedras ahí puestas, todas estas tablitas, una persona. Seguro estuvieron en manos de por lo menos una persona. ¿Cuántos tabiques hay allá? ¿Cuántos bloques? ¿Cuántas piedras en esos cimientos? Colocadas por personas. Y toda esa gente con sus circunstancias. Oh, ¡Wow! De pronto dan ganas de agradecer. Mira tu ropa. Decisiones de individuos ahí diseñando, dibujando, cortando, cosiendo. No, lo mío lo hizo Shane. Son máquinas, sí, son máquinas. Chinas. Pero hay chinos detrás de esas máquinas chinas. Con su vida, con sus circunstancias, con sus emociones. Solo eso, darse cuenta. Esto es lo que llamamos conciencia. A las empresas no les gusta hablar en estos términos. Entonces le decimos mindfulness. All right? Mindfulness. Pero es la misma chiva. No más que revolcada. Vamos a un siguiente mástil. ¿Van bien hasta ahora o siguen meditando? Yeah. Pshu. Juego inocente. Ven la gráfica y dan ganas de hacerlo, ¿verdad? Este es tu nivel de inocencia. E Esa es tu inocencia. La que te hace ver eso y decir, ¿a poco se puede? Yo puedo. Una vez vi, ah, sí, mira, upa, upa. Tengo esta versión, mira. Tengo esta otra. inocencia tesoro inocencia no es ingenuidad inocencia no es ignorancia inocencia es eso que que te hace que te gusten estos juegos porque es una parte infantil Bueno, el otro día estábamos haciéndolo y cuando lo hice una chica así dijo ¡Ah! ¡Se lo arrancó! ¿No? Se pasó de inocente, la verdad. Pero a todos nos divirtió. Hay algo de ti todavía, de inocencia. Hay algo en ti de esa inocencia que te permite jugar sin competir, sin consumir, y entonces te devuelve la sensación de libertad. Justo en la prepa, entrando a la carrera, como que la libertad se la regalamos a la opinión de los demás. Entonces, yo te digo ahora, cierra los ojos y, como que primero volteas a ver quién te va a ver con los ojos cerrados. ¿no? Y el que dirán es un yugo, es un peso espantoso, es un lastre en tu libertad, en tu vida. Vuelves al momento presente, te sientes nuevamente creativo y, sobre todo, relaja tu lado más aprensivo. Esto que todo se toma en serio. Eso es algo característico de los adultos. El comportamiento, la rigidez, ¿no? la rectitud, el, el que dirán, todo tiene que ser así. Eso es, esa es la rigidez de la vida adulta y al adulto ya le cuesta trabajo volver a jugar. A los padres, a las madres de repente, pues creen que tenemos la labor de solo educar a nuestros hijos. Pero educar también es ponerte a jugar con ellos y jugar a su nivel, no imponer tus juegos. Tírate panza abajo y juega lo que tus hijos juegan. Y si no tienes hijos, pues ve a hacer, no nos no, no. es serio. Lo que es importante es que re retomes esos juegos infantiles. O sea, ¿las traes? ¿Cuándo fue la última vez que jugaste a las traes? Pues que sigue siendo divertido. ¿Más cansado? A ver, cansado. Pero, pero sigue, sigue siendo divertido. Uno que no es tan cansado y también es divertido, las escondidillas. Una partidita de escondidillas aquí, uff, no acabas nunca. Ahorita que venían, hay muchos lugares para esconderse. Y no es un. No se pueden hacer deportes estos juegos, porque no generan competitividad. Simplemente son actividades lúdicas divertidas, inocentes. Por eso nunca va a haber el, el Mundial Internacional, la Copa del Mundo de las Escondidillas, ¿no? Bienvenidos a la y Mirror, le damos la más cordial bienvenida a la Selección Mexicana de las Escondidillas. Todos ahí, estamos No sucede, ¿por qué? Porque no se hace deporte y eso impide que se haga la industria. Son juegos gratis, libres, inocentes. Y les quiero proponer que hagan un juego y que lo institucionalicen. Imagínate que fuera aquí, en este centro universitario, viernes de sombrero ridículo. Es más, lo dejo instaurado a partir de ahora. Como no veo un sombrero más ridículo que el mío, soy el ganador por unanimidad. Pero, sí, ¿verdad? ¿No, nadie, no hay otro? Bueno, pero el próximo viernes mm, ya hay competencia. Muy bien, ya también alguien improvisó allá y creo que nos están ganando. Fantástico. Todos esos sombreros se pueden improvisar. Puede haber categoría de sombreros de papel, de sombreros y, y, y hay organizaciones, digamos, empresas que lo han instituido, que se los hemos sugerido y que han adoptado las dinámicas. Y no esto no, no, no cuestiona el código de vestimenta de las empresas. Es solo un juego y se hacen de una bolsa de paletas para darle el premio a quien gane. Y quiénes son los jueces, pues los que traen sombrero. Los otros nomás los miran con envidia. Ah, oh, yo quiero jugar, pues tráete tu sombrero. O ve al baño a hacer uno de papel de baño. Igual y gana. Pero aquí les quiero enseñar, les quiero invitar a un juego, a jugar, a jugar. Pero yo necesito a alguien aquí en el escenario, alguien que me ayude. No se amontonen, vamos de uno por uno. Muchas gracias. Ahí hay una escalera. Qué amable. Muchas gracias. Elige una pareja. Elige una pareja. ¿Qué tal? Mucho gusto. <laughs> Encantado. Su nombre, por favor. Rosalba Hernández. Encantado, Rosalba, de este lado. <laughs> ¿Cómo estás? Bueno, Rosalba y yo vamos a jugar a algo. Pero elige una pareja de veras. No, no, no es para toda la vida. Eso ya ni se usa. <laughs> ya tienes con quién jugar. Este es el juego. Rosalba y yo vamos a decir una, dos, tres. Y vamos a decir una palabra al mismo tiempo. Chequen esto. Una palabra la que sea. ¿Lista? Una, dos, tres, zapato. No dijo nada, Rosalba. No dijo nada. Está impactada con mi belleza. Una palabra la que sea. La que tú quieras. Incluso puede ser una palabra... ¿Qué te voy a sugerir? ¿Ya la tienes? Ok. Una, dos, tres, cortina. No dijo nada otra vez. ¡Ya, Rosalba! ¡Ayúdame aquí! Una palabra. Una, dos, tres. ¡Foco! Luz. ¿Di una palabra, Rosalba? Luz. Ok, va de nuevo. Trae una palabra a tu mente. ¿Ya la tienes? No la sueltes. Una, dos, tres. Ladrillo. Ok, dijo ladrillo y yo dije cámara. Ladrillo y cámara. La siguiente palabra. Tiene que ver con ladrillo y con cámara. O sea, piensa ladrillo, piensa cámara y te va a venir una palabra. ¿Ya la tienes? Inténtalo. Lo único es que no puedes repetir palabra y tienes que llegar entre los dos a decir la misma palabra al mismo tiempo. ¿Está claro? Cuando llegas a decir la misma palabra al mismo tiempo, celebras diciendo: ¡Grandes mentes piensan igual! Ahorita vamos a celebrar a Rosalba y yo. Ánimo. Muchas gracias, ¿ya lo intentaron? Por ahí, grandes mentes pensaron igual. La mano lleno, okay. ¿Alguien a la primera? ¿Sí? ¿A la primera? ¿Cuál fue la palabra? Exámenes. Así es, hay un inconsciente. Gracias, Rosalba. Bueno, este es un juego. Miren, les tengo buenas noticias. ¿Es divertido o no es divertido? Por sus caras asumo que sí. O sea, antes estaban así y ahora están así. Normal. Es gratis. No tiene efectos secundarios. Es un juego inocente. Es solo un ejemplo. Busca juegos como este. Que no cuestan, que puedes jugar con cualquier persona en cualquier lugar y te dejan sintiéndote como te sientes después de haber jugado. Si no quisiste jugar y tampoco quisiste meditar y estás aquí como resistiéndote, lo único que te pido es que te preguntes... ¿Por qué me resisto? Es todo. Mantén esa pregunta en tu mente. Veo que aquí no hay mucha resistencia. Voy a este siguiente mástil. Es uno de mis favoritos. Servicio empático. ¿Ven que tienen sus apellidos? Trabajo interior, juego inocente. Este es importantísimo el apellido. Servicio empático. No servicio social. Porque de hecho en el servicio social muchas veces las universidades lo que hacen es vacunarnos contra el servicio. Te lo hacen una obligación. Te amenazan de que si no lo haces no te vas a graduar. ¿Y cuántos puntos llevas? ¿Cuántas horas de servicio? Entonces de repente te pueden condicionar a que creas que el servicio es algo que, que flojera y que cuesta trabajo y que solo es para recibir una recompensa que en realidad es una condición. El servicio cuando viene de una intención pura es un placer, es un placer sublime. Ustedes saben de placeres, ¿no? Hay cosas que se sienten rico. Pues ahora imagínate placer sublime, no nomás rico. Ese placer sublime lo da el servicio, cuando realmente estás para alguien más, desinteresadamente. Lo haces porque te gusta. Y como a lo mejor diría la Madre Teresa de Calcuta, hasta que te duele. Pero porque a la Madre Teresa de Calcuta se me hace que le gustaba el dolor. O, le, o, o creía en algo que decía el dolor me lo va a dar. Pero, pero miren que limpiar heridas de leprosos en Calcuta está tremendo. Y ella quería hacer eso. Y lo digo porque ella es un ícono del servicio. Pero estoy seguro que lo gozaba, que gozaba ese, ese, e, e, esa actividad. Y tú has hecho cosas por alguien más seguro. Le has ayudado a estudiar a alguien y has dicho, sacó 10, no por mí. Te da gusto que esa persona sacó una buena calificación y te sientes bien de haberle ayudado a estudiar. Pero además sabes que al mismo tiempo tú también estabas estudiando. Ese se siente bien está encabezando los beneficios, satisfacción personal. Si nada te satisface actualmente, busca el servicio. Te garantizo que ahí hay mucha satisfacción, hay mucho amor propio. Inmediatamente te caes bien cuando haces algo por los demás, incluso. O mejor aún, cuando no se enteran que lo hiciste. Cuando no se, nadie supo quién, pero cómo, pero quién quién. Quién sabe? Por adentro te caes re bien y ahora les voy a enseñar este reto. Inspiras a otros. En la intención está la diferencia del que se saca fotos acá entregando la despensa, ¿no? Y hasta la deja caer para sacarse la selfie. Ay, perdón. ¿La puede levantar? Gracias. La, la puede, como que, como que dígame gracias. Okay. foto, ¿no? Para el Face. Hay de esos, hay de esos. Pero también hay de los que se sacan la selfie diciendo se siente muy bien. Fuimos a entregar cobijas, entregamos 500 cobijas a los, a, a los indigentes y se siente bien. Eso contagia. Y está muy bien, hay que difundir lo bien que se siente el servicio, absolutamente, hay que pasar la voz de que es eso, es un, es un, es un honor, es un privilegio, es un, es un placer. Elimina el egoísmo, no, no, espérate, <laughs> y aumenta tu sentido de comunidad, ahí es en donde te das cuenta que no estás solo y que además los problemas de los demás de repente son terapia para tus propios problemas. Y yo se los dije, atravesando un divorcio en medio de un torbellino emocional, voy a Turquía y mis problemas personales se disolvieron. O sea, dices, ah, no, espérate, te pone en perspectiva, o sea, tu mano no es un problema, el problema es que la traes aquí, pegada en la cara. Pero esto, ¡pum! el servicio distancia tus problemas y los regresa al tamaño que realmente tienen, sirve a los demás. En vez de estar ensimismada con todos tus problemas y es que, no sé, y todos los días me la paso fatal, voltea a ver, uh, ¿quién se le está pasando fatal como yo? Y por lo menos acompáñale. Tú sabes lo que se siente llorar a solas, no permitas que ella llore a solas. Servicio como este, miren, un reto para ustedes. Se llama la escoba anónima. Y es una invitación que te hago, va a ser un servicio que todo el mundo podemos hacer. Ser paramédico requiere de capacitación, ser bombero requiere de entrenamiento. Pero barrer, ¿quién no sabe barrer? Es que siempre hay uno que dice ya y doy cursos online. Todo el mundo sabemos barrer. ¿Barre? La cuadra. Te invito. ¿Suena desquiciado? Espera. No solo barre tu calle, barre tu banqueta. Sal antes que tus vecinos. Sé la escoba misteriosa. Cuando no te están viendo, pum 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 pum, barres, dejas bien limpiecito y ves sus reacciones. Habrá unos que ni siquiera se den cuenta. Muchos pues no te lo van a agradecer porque no saben que fuiste tú Pero luego observa cómo se siente Cuando lo haces con la intención de solo hacerlo para ti Generas esa satisfacción, es placentero Tengo amigos que no solo se quedaron en barrer la cuadra Le lavan el coche al vecino ¡Se los juro! Tengo dos amigos que le lavan el coche al vecino Ellos son roommates y se levantan los jueves y Ya hasta compraron productos Y el vecino se está volviendo loco no ¿Quién lo... pero... ¿Quién está lavando mi coche? Pero la actitud ha cambiado. Seguro piensa que se está endeudando, ¿no? Que a fin de año le va a llegar una factura. La Bamatic le atendió durante 52 semanas. Inténtalo. Créeme, confía en esto. Se siente bien. Hacer algo por los demás. Hacerle el día a alguien, esa persona invisible. Aquí en, en, la, aquí en la universidad hay gente invisible. La persona de intendencia que limpia los baños, que limpia quien barre los pasillos, quien la, los jardineros, son invisibles, nadie los pela, nadie los observa, nadie se detiene a agradecerles. Tómate el tiempo, no por ellos, no seas condescendiente, ay sí, pobrecito, le voy a hacer el día. No, regálate ese placer, insisto, es un privilegio hacer sentir bien a alguien. Y hacer sentir bien a alguien es tan sencillo como esto que vamos a hacer ahora mismo. Saca tu teléfono celular. Por supuesto. Saca tu celular y ve a WhatsApp o a tu servicio de mensajería favorito, Telegram, no sé. ¿No traen celular? Les presto uno. ¿Sí? ¿Están ya en WhatsApp? Ok. Mensaje nuevo, por favor. Nuevo mensaje. ¿Para quién? Ahí viene el juego y se llama sorteo feliz. En tu lista de contactos le vas a hacer así sin ver... Así en el abecedario de arriba abajo de arriba abajo, ¡pau! al que te salga no vale hacer trampa al que te salga comprométete no importa si es tu exnovio no importa si es tu dentista y le debes tres consultas no importa si es tu ex suegra tienes el teléfono escríbele si ya no te acuerdas quién es todavía puedes escribirle de qué se trata de que este mensaje le haga sonreír esa es la misión. Esto que le vas a escribir, valen fotos, valen stickers, valen gifs, lo que quieras, puedes sacarle una foto mía, mándale una foto mía y dile, él me obligó, lo que sea, ponte creativa, hazle sonreír, arráncale una sonrisa. Muy bien. Ponle a enviar, ponle a enviar. Ya no te claves. No te, no te, no, antes de que te vayas a Instagram. Seguro tienes notificaciones. Antes de que te pierdas. Manda, oh, manda ese mensaje. Todos deberíamos poder. Bueno, el otro día me dijeron. Yo no puedo. ¿Por qué? Es que me salió alguien que ya se murió. No, pues sí, ya borra ese contacto, hermano. Pura nostalgia. Pero todo el todo mundo pudo. ¿A ah, todavía están en eso? Acá grabando el mensaje de voz. Por favor, vuelve. Eso no la va a hacer sonreír. <laughs> Créeme. Okay. Bueno, pues es así de fácil hacer sonreír a alguien y es una acción de servicio, sin duda, hacer sonreír a alguien, hacerle un comentario así libre, ofrecer tu amistad. Y yo sé que es raro ir en la calle y de repente decirle a alguien, hola, te ofrezco mi amistad. Es como wow, wow, wow. Te agarras la cartera y el celular rápido, ¿no? Como, ok, gracias, chido, bye. Pero aquí, aquí, pues ya tenemos una excusa. No va a ser raro si tú llegas con él y le dices, oye, te ofrezco mi amistad. Si tú llegas con ella y le dices, hola, te ofrezco mi amistad, porque pues estamos en el contexto, pues yo te diría, no te vayas de aquí sin un nuevo amigo. Porque además es eso lo que más atesoramos en la vida. Recuerdos, satisfacciones y amigos. Vamos a este siguiente mástil. Y es... Algo que ustedes hacen y que nos recuerda nuestra parte divina, literalmente. Esto es lo que más nos acerca a esa naturaleza divina. Estamos hechos a semejanza e imagen de Dios. Dicen muchas religiones. Y yo creo que se refieren a esto. A que tenemos la capacidad de crear y ahora mismo estamos creando nuestra propia realidad. Y no estoy hablando así como de la física cuántica, ¿no? del metaverso, no. Velo. Y si no lo alcanzas a ver, te lo demuestro. Levanta la mano, levante la mano quien no sabe dibujar. Muy bien, pueden bajarla. Levante la mano quien no sabe cantar. Fíjense, pueden, pueden bajarla. Y quien no sabe bailar, levante la mano. Muy bien. Bajen la mano. Les tengo dos noticias: una mala y una buena. ¿Cuál quieren primero? La mala, ok. La mala noticia es que alguien les mintió y ustedes le creyeron. Le creyeron cuando les dijo, no, tú, tú no sabes dibujar. Y es más, es probable que quien te dijo, tú no sabes dibujar, fuiste tú mismo. Te dijiste, porque yo te dije, sabes dibujar y no dije, sabes dibujar como Da Vinci, sabes dibujar como Escher, sabes dibujar como tal artista. Esa expectativa tú te la trajiste. Una carita feliz, dos puntos y una curva, eso no es un dibujo. No, pues sí, así es, así yo también, ¿no? Esa es la mala noticia, que has vivido convencida, convencido de un montón de cosas que solo te limitan. Entonces, no, pues yo no sé dibujar. Y entonces te limitas al placer que da dibujar. Dibujar feo también es dibujar. Y de hecho, entre más dibujas, aunque sea feo, mejor vas dibujando. Y hay dibujantes... Artistas enormes, famosos, que tienen peor pulso que tú, que hacen peores caritas que las que tú dibujas, pero están ahí, porque nadie les ha dicho, oye, no, ya tú no sabes dibujar, Pablo Picasso, no neta, bueno, no, me metí con un gran maestro, pero hay unos que sí, de veras, sobre todo en el arte abstracto, en el arte contemporáneo, que dices, tú sí no sabes dibujar, y le echas ganas a no saber dibujar. Pero, ¿qué es lo que nos conmueve? Su libertad creativa. Su capacidad de expresar, ¿no? Ahí está Pollock. Ubican a Pollock. Bote de pintura. Pa, 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 pa. Otro colorcito, otro colorcito. Bote de pintura. Obras millonarias. No voy a hablar del mercado del arte contemporáneo. Hablo de tu libertad. Esa es la buena noticia. Que hoy puedes. Repensar esto de si sabes o no dibujar, si sabes o no cantar, si sabes o no bailar. Y no solo eso. ¿Cuántas cosas te has convencido de que no son para ti? Por ejemplo, la abundancia. No, pues es que yo vengo de una generación, de, 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 de todo un legado de gente pobre. Mi familia, o sea, mis padres pobres, nacieron pobres, crecieron pobres, seguimos pobres. Mis abuelos igual. Entonces, pues yo ya traigo el linaje, ¿no? Y de veras hay mucha gente convencida de que tiene que vivir pobre y que pobre es mejor. Yo no creo que estar lejos de las pertenencias sea mejor. Es ser que, que las pertenencias sean dueñas de nuestra tranquilidad. Eso sí no está chido. Pero que tengas muchas cosas y que pues, puedas incluso compartirlas, o sea, tener mucho, que no es necesariamente el tema ahora de la creación, pero es un pensamiento súper limitante. Piénsate como una vasija, o sea, se llena y se derrama y derramas a mucha gente y concéntrate en eso, todo lo que podrías estar derramando si tú fueras más abundante. Pero a veces nos hacen creer que ser abundante es acaparar mucho, ¿no? Entonces llenar la bodega, llenar la caja fuerte. Es como el agua, la estanca si se pudre. Las cosas que tienes están pues para estar al servicio de tu alegría, de tu felicidad, de tu dicha y de la de los demás. Todos gozamos de tu presencia cuando estás contenta. Todos. Se siente bien estar cerca de ti cuando estás en paz. Absolutamente. Pero nadie te va a rechazar cuando no te sientas bien. Creación libre. Estos son los beneficios. Te relaja. Te liberas de la expectativa. Esta expectativa que te hizo decir, no, yo no sé cantar. ¿Por qué? Porque te dije, ¿quién sabe cantar? Y tú te imaginaste a... Adel, ¿no? Sí, a... ¡Qué bonitas voces! Uy, sí. No sé cuáles cantantes les gusten a ustedes, pero esas son mis favoritas. Y entonces te imaginas esa voz y No, pues yo no sé cantar. Pero oigan, cantar. Canto al pie de tu ventana, pa que sepas que te quiero. ¿Es, cantar feo también es cantar. Y de bailar ni hablemos. <laughs> twerking, 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 twerking. Es mi mejor twerking. Y tomé un curso online. Y oportunidad de autoconocimiento, te aclara la mente. Claridad mental. Si tu mente está omnibulada, si no sabes qué es omnibulado, <laughs> si te sientes turbulento, si uh, no puedes bajar la ansiedad, crea. Y crear a veces nada más es ponerte en una hojita en blanco, poner una taparrosca, es más, para que no pienses ahí que voy a dibujar y pases todo el resto de la tarde ahí. Pon una taparrosca. Y con un plumón. Empuja la taparrosca haciendo una línea y no la dejes despegarse del, del, del plumón y no la dejes salir del papel y así persíguela por todo el papel un rato hasta que lo levantas y hay como un laberinto, ¿no? Y en las intersecciones puedes hacer círculos o llenar espacios con rayitas. Eso se llama doodling. Internet está lleno de esas ideas, pero no es ver las ideas, sino inténtalo. Inténtalo, por ejemplo, como este reto que nos ofrece Julia Cameron autora de un libro que se llama El Camino del Artista. Y es algo, de lo que he dicho, es mi recomendación favorita. Julia Cameron dice, todas las mañanas, todas las mañanas, levántate y lo primero, primero, primero que vas a hacer es escribir tres páginas de tu puño y letra, sin detenerte. Ponle la fecha, eso está bueno. Pero no vas a leer las los últimos tres meses. Si lo haces por más de tres meses, entonces puedes empezar a leer. Y ¡oh, sorpresa! Puedes ponerle querido diario, el día de hoy voy a empezar otra vez a hacer mis tres páginas, aunque lo dejé tres días, pero aquí estoy de regreso. Y también te va a pasar que digas, ah, no sé qué escribir, pero Andrés dijo que no me detuviera, y aquí sigo por quinto renglón consecutivo, pero tú sigue. De pronto saldrá la poesía, de pronto saldrá la novela, de pronto saldrá el guionista que vive en ti. Y si no, no importa, porque lo que estás poniendo ahí solo es un nuevo hábito. Ahora, naturalmente vas a querer empezar con una, un cuadernito de estos de taquigrafía, ¿no? Chiquito y unas letrotas grandotas. Ahí están, tres páginas. Está bien, la cosa es que ya empezaste. Después vas a entrarle ya al tamaño profesional y... Pero vas a ver, después de tres meses, vas a empezar a revisar y vas a ver qué radiografía emocional generan estos documentos. Impresionante. Ciclos así, patrones de comportamiento. Cada tanto, ¡prum!, te sientes así. Tu caligrafía te delata. No todos los días escribes igual. Y ahí también ves, unas veces nada más estás como rayoneando, otras veces haces como, como script, pero no sabes. Otras veces hasta te detienes y haces caligrafía gótica. Así es. Todos los días te sientes diferente. Y ahí queda, palpado, plasmado, quiero decir. Esto es lo que Julia Cameron propone. Si sí te dan ganas, si sí dices, bueno, ahí tengo un cuaderno, pues lo voy a hacer, te sugiero que pongas tu alarma ahora mismo, te lo recuerdes. Porque mañana tal vez ya no vas a tener tantas ganas. Pero hoy, si tienes las ganas y la curiosidad, desde hoy prográmate. Llenar tres páginas de un cuaderno tamaño profesional, cuadro mediano, a mí me toma entre 15 y 20 minutos. También para que calcules tu tiempo mañana en la mañana. Y esto es lo que les quiero invitar a hacer aquí, en este momento. ¿Puede levantar la mano quien no sabe bailar? Ah, se estiró, se estiró. Chau, chau. ahí está gracias miren si no sabes bailar mejor aún esto, que te, esto que, te voy a, que te voy a pedir que hagas solo implica pues todo lo que hemos hablado antes que te des el permiso que seas libre que pruebes cómo se siente yo no soy músico pero no me importa, como a ti, que no eres bailarín, tampoco te debería de importar. Lo que quiero... Muchas gracias. Muchas gracias. O sea, sí, si sí quieres. Vas a... o sea, lo que quieres es salir en Netflix. ¡Ay, ver... oh, oh, sí suena mejor! Gracias, hermano. Te quiero. <laughs> Qué bien que te acompañen así con tanto cariño, ¿no? Oh, oh. Ok. Este... Este suena así, esto que tengo aquí es un arpa bucal, parecen, parecen unas pinzas para las cejas, parecen, parecen unas pinzas para las cejas, pero pues ya me mataron el chiste, es un danmoy, es un arpa bucal, suena así… Y esto es un asalato o cascas, es un instrumento de percusión africana muy adoptado en Brasil. Esta es de Amazon. Bueno, también es amazónico, de Amazon. Ok. Y esto que voy a tocar para ustedes, lo voy a tocar con amor. Y lo que les pido es que te dejes llevar por el sonido. Tal vez pararte a bailar no va a ser posible. Pero por lo menos levanta tus manos y deja levanta tus brazos y deja que tus manos se muevan motivadas por este sonido. Date el regalo. Si crees que te vamos a grabar y te vamos a exponer y te vamos a ridiculizar y vas a ser viral, es tu fantasía. No eres tan importante. Oh. Hey. Yo hago uh por ustedes. Yo hago yo les hago a ustedes uh. Sobre todo si te lo permitiste y si detectaste qué bien se siente cuando bam, haces lo que se te da la gana. Sobre todo para hacer lo que se te da la gana tienes que confiar en tu gana. Y este es mi último mástil. Y con esto me despido con toda mi gratitud, deseando que tengan una vida muy dichosa. Este último mástil. Se llama contacto con la naturaleza. Este es el que me rescató de la parte más profunda de mi depresión en 2020. Salir a abrazar un árbol. Qué hippie. Pero miren los beneficios. Y hay muchas formas de contactar a la naturaleza. Allá vamos. Primero, tus problemas regresan a su tamaño original. Así como dije, tu mano no es un problema, es una herramienta. Este el aparato de caricias es una antena vibracional es una bendición tu mano hasta que pff, te la pones en la cara y uh, 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 no sabes ni por dónde vas y lamentas perderte de tu vida la naturaleza brum, te recuerda mira nada más sal a caminar acércate a la naturaleza te relaja regresa a tu capacidad de asombro ves cosas que antes no veías detectas lo sutil si tú crees que solo eres hasta donde el más largo de tus cabellos, si solo eres tu cuerpo, no, te estás perdiendo de muchas cosas. Tienes un, una anatomía energética, tu campo bioenergético. Pero más allá de eso, que es ciencia pura y dura, a ustedes que les gusta la ciencia, tú lo has visto, tú lo has vivido, tú sabes que somos energía, tú sabes que en lo más pequeño de, tu, de tus composiciones atómicas, Tú sabes del tamaño de los cuantums, tú sabes que no hay nada que los una, que, que estamos aquí misteriosa y mágicamente. Esa magia y ese misterio es de nuevo palpable, es de nuevo concebible cuando te acercas a la naturaleza. Es la naturaleza lo que nos recuerda. Y por supuesto, retomar una vida sencilla, sencilla a voluntad. Y cuando digo sencilla no se contradice a ten mucho, sé muy rico, sino... Subrayo, que tu riqueza no te posea a ti. Ten todo lo que quieras. Ayuda a mucha gente. Sé muy abundante. Pero mantente en la sencillez. Que no seas esclavo de lo que tienes. A veces tienes poco y aún así... ¡Ay, no puedo vivir sin mi celular! O sea, un día sin celular, lo han intentado, yo no puedo. Es más, déjate sin celular. Yo tengo 2% de batería. ¿Alguien tiene un cable? Mira, tengo esta entrada, por favor. Alguien ayúdeme, ¿no? liberarte de esas cosas, saber que aquello que tienes puedes no tenerlo y aún así seguir siendo quien eres, con toda tu dignidad. Esto de contactar con la naturaleza puede sonar a que solo es posible yendo a donde están las plantitas. Pero aquí mismo hay un montón de naturaleza, ¿no es cierto? Tú, tu cuerpo, el encargo del universo, ¡pum! Tú por favor encárgate de esta persona te dijeron, de este cuerpo, de esta anatomía, de la salud de este cuerpo físico. Encárgate de eso, te hicieron responsable, es un regalito del universo. ¿Por qué no también saber contactarlo, conocerlo, saber palparlo? Mmm, dijo alguien. Mm -hmm. Yo también digo, mmm. -hmm. Pero no directo a los genitales. Antes puedes tocarte los pies y conocer que a lo mejor tiene zonas erógenas también en las plantas de los pies. Los especialistas así del tantra del erotismo le preguntan, "¿Usted conoce su zona erógena?" ¿Ah? No conoce nada. No conoce nada, porque no se ha dado ese tiempo de explorar cómo es, de qué está hecho, qué se siente. ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste cariñitos atrás de las rodillas? Hoy hazlo. No de mi parte, de tu parte. Hazte cosquillitas atrás, llegando a tu casa. Como que me acuerdo que Andrés lo mencionó. Quédate con esa curiosidad. Y síguete. Hazte cosquillitas en todo el cuerpo. Y ve qué sientes. Y ve quién eres. Y ve hasta dónde llegas. No se tiene que erotizar necesariamente. Si llegas hasta allá, chido, bien por ti. Qué bueno. Salud. Aprovecha. Pero. Estoy hablando de autoconocimiento y estoy hablando de contactar con eso que das por hecho. ¿Para qué son los, los pies? Pues para tener zapatos, ¿no? Qué bueno, porque mire esos zapatos que me quiero comprar. Hoy te invito a descalzarte. Hoy te invito a quitarte los calcetines y a ponerte en la madre tierra, contactar con la energía de la corteza terrestre, con el chi de la tierra. En español ni le tenemos nombre. Pachamama será. Pero ahí no necesitas esperar a tus próximas vacaciones en la playa. Hoy puedes, es más, aquí hay algunos prados y no hay ningún reglamento para no pisar los descalzos. Ya lo revisé. Pero ni siquiera tendríamos que salir de este salón. Este es el reto al que te invito, este es el desafío hoy. Hoy es viernes, ¿qué vas a hacer este fin de semana? ¿Por qué no un picnic? Provoca un picnic propón un picnic a tu familia, a tus amigos, con quién quieres pasar el tiempo, independientemente de eso, diles, ¿y si hacemos un picnic y si nos sentamos en el piso, pero no en el mat de yoga? ¿Por qué no así, en el en, el, en la tierra? ¿Por qué no vamos allá? Lo ideal sería un campamento, ¿no? Irnos de campamento, a vivir así, a la sombra de un árbol. A la contemplación, darnos un ratito. Ahí vienen las respuestas. Vean todos esos árboles allá afuera. No se van a encontrar ninguno. Son de este nivel de sabiduría los árboles. Ninguno de ellos está atorado como un humano. Ay, acá como que no nos están regando tanto, ¿verdad? Uy sí. Y si no nos riegan y con lo caliente que se está poniendo el verano, uy, si llegan los incendios forestales hasta acá, y se me hace que no nos quieren. Claro, los fresnos dan más sombra, nosotras las palmeras que ninguno está en ese drama. Ninguna planta, ningún el pasto, diciendo, ay, si a mí nomás me pisan, ¿no? Yo no soy alfombra, por lo menos a la alfombra la aspiran, a mí, órale, ni agua me echan, ¿no? Ya me escupiste. Nadie, en la naturaleza está ahí, a, 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 dando, 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 ofreciendo, ofreciendo, ofreciendo. La fauna se cuida de nosotros, ¿no? O sea, no hay animales que quieran estar cerca de los humanos, ¿ya lo notaron? Los perros. Y ya. ¿Qué quieres, qué quieres? ¿Qué a dónde? Ah, bueno, tíramelo, tíramelo, échamelo, échamelo, échamelo. échamelo. Pero ni los gatos. O sea, un ratito, así como que llegan y dicen, qué volé? Bye. Suficiente. Ch, hey. Ch, ya. Pero la vegetación aguanta, aguanta nuestros cariños. Y esto es algo que, con lo que quiero cerrar esta experiencia, invitarte a este paseo. Es turismo. Turismo de primera, pero turismo micro. Y está en la palma de tu mano. Observa tu mano. Si pueden regalarnos luz de sala, por favor, para que te veas tu mano a una distancia en la que puedas ver bien la silueta. Y después pon toda tu atención en la palma de la mano, en donde te vas a encontrar una línea. Que nada te distraiga, es solo tu mano. Esa línea, elige una. Y observándola con cuidado vas a ver que de hecho está formada por varias otras líneas. Si la vieras microscópicamente descubrirías el cañón del Colorado, las barrancas del cobre, el cañón del sumidero. Es una belleza, pero ahí está y la das por hecho. No te detienes nunca a verla. Mira qué belleza, desde dónde va, hasta dónde llega cómo se entrecruza con otras líneas. No permitas que tu mente te lleve a otro lado ni te distraiga. Re regresa, quédate aquí y observa, observa cómo describe geometrías, dibuja figuras, incluso letras, formas. Y después date cuenta de esas líneas todavía más sutiles que son como las huellas dactilares. ¿Ves subiendo con tu vista hacia los dedos? Y vas a encontrarte esas huellas dactilares. Y en cada dedo esas rayas transversales de los pliegues de tus articulaciones. Son muy particulares. Llegas hasta las yemas de los dedos y ahí está el centro del laberinto. Ese punto en donde círculos concéntricos, ese laberinto, describen algo muy particular. Solo tú tienes esas huellas. Si doblas tus dedos vas a encontrarte tus uñas. Si son de acrílico, bien por ti. Pero no te distraigas con la pedrería. Ve las cutículas. Atiende las cutículas, el nacimiento de tus uñas. Y pregúntate cuánto tiempo, cuántos kilómetros de uña han generado. De esa superficie lisa, brillante. De lo poco que brilla en tu cuerpo, tus uñas. Pura quitina. Y si vas. Por el dorso de tu mano vas a encontrar tus nudillos y esa particularidad de sus arrugas, arrugas más pronunciadas, encontrarás la vellosidad cada vellito equidistante, ocupando un poro, y ahí están, como un bosque. Ve las venas de tu mano. Aprietas el puño y se marcan esas venas por donde circula no solamente tu sangre llevando nutrientes a todo tu cuerpo, también circula tu pulso, el ritmo cardíaco y la vibración, la frecuencia vibracional del universo. Ahí está en tu corazón y por ahí circula y ahí está dibujada. Aleja tu mano, ábrela y ve su forma. Qué particular qué herramienta, qué cosa hermosa, ahí contigo siempre. Yo te agradezco mucho que te avientes estos clavados al vacío, que te arriesgues a verte ridícula viéndote la mano en público. Pero una vez que pasas por encima de esa barrera y te das cuenta que no hiciste el ridículo porque nadie te estaba viendo, solo era tu fantasía, pues puedes hacerlo hasta en la fila del banco. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mucha contentura para ustedes y muchos nuevos hábitos que les traigan una gran dicha. Quiero que vean esta diapositiva nada más para recordarles. Eh, tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Pero antes, eh, esto, esto, es, esto es en lo que he estado insistiendo. Que lo sepas no va a cambiar nada en tu vida. De hecho, lo que te dije ya lo sabías. Yo te vi a sentir, ya lo sabías. Pero si no cambias nada, si no trabajas en ello, no va a haber resultados. Es, se puede, pero 10% talento, 90% transpiración. Esta sesión de preguntas está abierta. Ahora estoy haciendo tiempo para que pienses en alguna duda que tengas, algún comentario. Todo es bienvenido. Eh, pero si no te viene ahora y te viene después, puedes contactarme, ahí está también, mis redes sociales son yo, Andrés Aguilar, mi página es andrésaguilar.mx, no estoy buscando likes, estoy buscando amigos, amigas, comunidad, gente que quiera vivir disfrutando cada vez más su vida. Muchísimas gracias, estoy a sus órdenes.